No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de YouTube? Este día vamos a estar conociendo un poquito del Puerto de la Libertad desde el canal de un solo y ustedes junto a nosotros. Así que vamos a ver y vamos a conocer este lugar, el Puerto de la Libertad, en estos momentos acá en la plataforma de YouTube. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir más videos como este acá en el canal de un solo. ¡Nos vemos! Bueno amigos, y ya llegamos a la plaza en el Puerto de la Libertad. Ya estamos acá ubicados y vamos a disfrutar de este lugar. Se dice que en este lugar hay mariscos de manera más económica que en otros restaurantes. Lo único que cuesta un poquito es encontrar estacionamiento, pero con bastante paciencia se puede hacer. Así que vamos a conocer de acá, del Puerto de la Libertad en El Salvador. Y ustedes están disfrutando junto a nosotros en este canal de un solo. Iniciamos el video de este día. No se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Iniciamos entonces en el canal de un solo, salvadoreños por todo el mundo y en este caso, El Salvador. ¡Iniciamos! ¿Parece al diablo? Ya que le estoy tomando. Bueno amigos, y una de las ventajas de venir al Puerto de la Libertad y al puro puerto es que el pescado está recién salido, como decimos, del mar. Así que para quienes quieran venir y comprar pescado por libra, tienen que venirse hasta el fondo del... Bueno, vos acabas de ver ahí el pescado que tienen. Ah, sí. Pero dicen que no tiene mojarra de mar. Pero hay otro tipo de pescado, sí. Te lo venden, digamos, en cantidades de 10, 11 para arriba.
a un precio bastante económico. Ese es otro de los tips, que en esta parte, como los pescadores acaban, valga la redundancia, de salir con el pescado, el precio es un poquito más abajo que caminando hacia allá, pero igual es un lugar bonito para que puedan venir en familia y venir a ver los pescaditos. Hay, también le dicen ellos, mariscada, que es pescaditos pequeños con cangrejos. Y bueno, pueden venir a disfrutar de este lugar acá en el Puerto de la Libertad. Eso es de un solo. ¿Cómo se llama ese proceso que están haciendo ahorita? Normal destripación, se llama. Ajá. Sacarle todo lo que tiene. Sí. Para que quede limpio. ¿Cuántos años tiene trabajando ustedes aquí? Ahorita 4. 4 años. Sí. Ya se pueden bien el tej y manejo. Una vuelta. Esperamos que cuando lleguen al Puerto de la Libertad nos vengan a visitar de nuestro cóctel. ¿Vean cómo se llama el puesto? Ah, pues en realidad no tenemos. Ajá. ¿O cómo las conocen aquí? Para el cajoncito así. Ajá. O por la niña Ruth. ¿La niña Ruth? Ajá. Vaya, preguntamos por la niña Ruth cuando vengamos entonces, hermano lejano. Vale. Para echarnos el cóctel tenemos que venir donde la niña Ruth, vea. Bueno, está doña Mirna aquí con nosotros en el canal de Un Solo y nos va a compartir algunas generalidades del proyecto que están haciendo aquí a la par del malecón del Puerto de la Libertad. ¿Esta plaza cómo se va a llamar, doña Mirna? Es la Plaza Marinera. Ajá, correcto. Ahí van a estar ubicados la gente que ya ha visitado el puerto. Ajá. Y estas instalaciones, sabe que tradicionalmente ahí estaban ubicados los merenderos, las coctelerías, todos los antojitos. Ajá. ¿Verdad? Entonces ahorita está en construcción ya todo lo nuevo que va a haber, el nuevo edificio como tal. Y ahí mismo pues van a estar funcionando ya con sus locales nuevos todos nuestros emprendedores que ahí estaban pues anteriormente. Uh-huh. Todas las coctelerías, todos los merenderos, los artesanos, la gente. Uh-huh. De las minutas. Uh-huh. Y así los que tienen pues... Digamos, los que estaban como ubicados acá en este sector también van a... Los que actualmente. Ajá. Están ubicados en el área del anfiteatro. Ajá. Ajá. Son todos los que van a estar albergados. Ah, ahí, okay. En esa... Perfecto. Plaza ya remodelada. Uh-huh. Con instalaciones nuevas,
con áreas mejoradas, el tema de baños, duchas, área para niños, ¿verdad? ¿Y eso como cuándo irá a ser inaugurado? Digamos, un estimado, porque las obras pues también dependen de muchas cosas, ¿verdad? La proyección desde el inicio de la obra era de un año, ¿verdad? Es decir, que en teoría iría hasta octubre, pero ahorita están trabajando tratando de que la de que salga pueda salir lo más rápido posible. Ah, ok, perfecto. Y el estacionamiento siempre va a estar como en la parte de enfrente o va a ser este mismo. Lo que pasa es que el que tenemos acá es el anexo, el parqueo de dos niveles. Ah, ok. Y siempre pues tenemos el parqueo. Ah, está el de enfrente, ¿verdad? Sí, también. Correcto. Ajá, que es parte. Enfrente es el parqueo anexo a la plaza. Ah, ok, perfecto. De dos niveles. Ajá. Bueno, doña Mirna, gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí en el canal de Un Solo. Aquí lo esperamos ya. Sí. Desde ya se puede venir acá al puerto a hacer turismo y desde luego, pues cuando ya esté inaugurado el edificio, pues aquí lo vamos a esperar ya con nuevas instalaciones. Y esta oficina es del Ministerio de Turismo. Y digamos, si algún turista tiene como una emergencia o alguna necesidad, digamos. Aquí se le puede atender y dependiendo, ¿verdad?, de su requerimiento, su necesidad, también nos apoyamos con Politur, que también pues hay una unidad, ¿verdad?, en la zona que también les puede apoyar. Ok, perfecto. Bueno, doña Mirna, muchas gracias otra vez. Muy amable. Bueno, ya fuimos a pedir la información precisamente oficial de las autoridades. Ya nos hablaron de cuándo va a ser inaugurada la plaza que, bueno, no sé si se logra distinguir, pero lo cierto es que está ahí atrás. Pero lo cierto es que el malecón del Puerto de la Libertad está abierto para los turistas, para que puedan venir y disfrutar de este lugar que sin duda alguna nos promete pues entretenernos básicamente. Pudimos probar, ya ustedes vieron en el video, cócteles de $2-3 que son sumamente accesibles para todos. Y no tienen grandes costos. Hay restaurantes también muy buenos, como los que se ven ahí. Pero pues hay básicamente de todo para que todos puedan venir. Finalizamos el video de este día acá en el canal de Un Solo. Les invito a que siempre se mantengan pendientes de los videos que subimos, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para poder recibir lo más reciente de nuestro contenido acá en el canal de Un Solo. Mi nombre es Saúl Montes y junto a Uri hacemos este canal. Nos vemos, hasta la próxima. No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de Un Solo.